the context of what is going on in Daniel, el contexto de lo que está ocurriendo en Daniel, is that he is prophesying about the judgment of evil rulers. Es que él está profetizando sobre el juicio de los gobernantes malvados. And how the Son of Man will come with glory to God. Y cómo el Hijo del Hombre vendrá en gloria a Dios. Now we don't need to get too into the detail of Daniel. Ahora no necesitamos entrar en detalle con Daniel. But what John is doing by referring to it, pero lo que Juan está haciendo al referirse a él, is to show us that Christ is fulfilling that picture. Es mostrarnos que Cristo está cumpliendo esa imagen. That Christ's second coming will fulfill even what Daniel was looking for. La segunda venida de Cristo cumplirá lo que Daniel estaba viendo. In Zechariah chapter 12 verse 10, en Zacarías 12:10, we have another verse which is alluded to here by John. Tenemos otro versículo que también es aludido aquí por Juan. And in its context, that is a passage as well that is talking about God's judgment on those who surround Israel. Y en su contexto, ese es un pasaje que también habla del juicio de Dios a los, sobre los que estaban a su alrededor. But it is also showing Israel's own weeping because they have rejected God. Pero también mostraba el clamor de Israel porque habían rechazado a Dios. So, let's have a look at Zechariah 12, verse 10. Vamos a ver ese pasaje, Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. So, the clouds indicate the glory of God, and the way John is using it, he's looking back to that incredible picture in Daniel 7. Las nubes entonces indican la gloria de Cristo, y la manera en que Juan lo usa es haciendo referencia a Daniel. And they speak, of course, of Christ's divinity. Y hablan, por supuesto, también de la divinidad de Cristo. But even those who pierced him will see him. Incluso aquellos que lo traspasaron lo verán. And we are asked to recall Zechariah 12. Y se nos pide recordar Zacarías 12. When God's enemies surround Israel. Cuando los enemigos de Dios rodearon Israel. And we read that they end up mourning. Y leemos que ellos se lamentaron. So, in some ways, what John says is really quite easy. Así que en algunos sentidos, lo que Juan dice es fácil. But it is filled out if we understand the Old Testament context. Pero está cumplido si entendemos el contexto del Antiguo Testamento. In Daniel's day, the question is, can God be God in exile? En los días de Daniel, la pregunta es, ¿puede Dios ser Dios en el exilio? And for Zechariah, if the enemies are surrounding Israel, can God be God, and what's going to happen to the enemies? Y para Zacarías, cuando Israel está siendo rodeado por los enemigos, ¿puede Dios ser Dios en medio de los enemigos? And Zechariah shows how the people end up crying. Y Zacarías muestra cómo el pueblo termina lamentándose. And Daniel shows us a glorious vision of the Son of Man before the Ancient of Days. Y Daniel nos muestra esta visión gloriosa del Hijo del Hombre ante el Anciano de Días. Think again of the churches that John is writing to. Piensen nuevamente en las iglesias a las que Juan escribe.
They too are the people of God surrounded by pagan nations. Ellas también son el pueblo de Dios rodeadas por naciones paganas. Can God still be God in the place where Satan has his throne, which is a description Jesus gives of one of the churches? ¿Puede Dios ser Dios en el lugar donde Satanás tiene su trono? Que es una frase que usa Cristo. That's the question. Esa es la pregunta. And so when we read that even those who pierced him will see him, and he comes with the clouds. Así que cuando leemos que lo verán quienes lo traspasaron y que vendrán las nubes. We're not just expected to think how wonderful. No solamente debemos pensar, bueno, qué maravilloso. We're supposed to think, wow, yes, we're like those people in Daniel's day. Sorry. We're supposed to think, wow. Oh my, yes, we are like those people of Daniel's day. Estamos llamados a pensar, wow, somos como esas personas en los tiempos de Daniel. And didn't Zechariah have something just like this? ¿Y no pasó Zacarías por algo como esto? So we're not alone. Así que no estamos solos. God's people have faced this before. El pueblo de Dios ha enfrentado esto antes. And all of this is going to be expounded through the book of Revelation. Y todo esto va a ser expandido a lo largo del libro de Apocalipsis. But even here, right at the beginning, if we look in detail at what John is saying, pero incluso desde el principio, si vemos con detalle lo que Juan está diciendo, we can see that he is choosing even his descriptions very carefully. Podemos ver que él está usando incluso sus descripciones de forma cuidadosa. And he's choosing them for a suffering church. Y está usándolas para una iglesia sufriente. God's people have suffered before. El pueblo de Dios ha sufrido antes. This was the answer before. Esa fue la respuesta antes. God's people suffer today. Here is the answer again. El pueblo de Dios sufre hoy y aquí está la respuesta nuevamente. So the clouds indicate, of course, God Christ's glory. The triumph. The clouds indicate, of course, Christ's glory. Las nubes, por supuesto, entonces, indican la gloria de Cristo. Cloud is linked with glory, of course, in the Old Testament again. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, las nubes siempre están vinculadas con la gloria. You remember God's appearance in the pillar of cloud in Exodus. Sí, recuerdan en Éxodo cuando Dios apareció en el pilar de nubes, de la columna de nubes. And of course, over the temple when it is dedicated in Solomon's day. Y por supuesto también sobre el templo cuando fue dedicado en los días de Salomón. But the clouds also remind us of Christ's own prediction of the revelation of his glory. Pero las nubes también nos recuerdan de las predicciones de Cristo de la revelación de su gloria divina. Have a look at Mark 8, verse 38. Veamos Marcos 8:38. Because he refers to his own coming in glory. Porque aquí él se refiere a su propia venida en gloria. Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Finally, then, there will be no doubt that Jesus has returned as King, since all the peoples will see him. Finalmente, no habrá duda de que Cristo regresará como Rey, porque todos le verán. And again, verse 7, all the tribes of the earth will mourn on account of him. Y nuevamente, el versículo 7 nos dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. And the fact that they mourn suggests that John probably has in mind those who do not believe in Jesus. Y el hecho de que ellos se lamenten puede indicar que Juan tenga en mente aquellos que no creen en Jesús. And they will now fear his judgment as they clearly do in chapter 6. Y ahora van a enfrentar su juicio como lo hacen claramente en el capítulo 6. Now, I know that going through verses like this can be boring.
Ahora, yo sé que ir a través de estos versículos puede ser aburrido. On the other hand, one of the things it does for us is to see, show us how God's revelation holds together. Pero por otro lado, lo que esto hace es mostrarnos cómo la revelación de Dios se sostiene junta. It also shows those of us who are going to be pastors that we must teach the Old Testament. También nos enseña, o les enseña a quienes van a ser pastores, que deben enseñar el Antiguo Testamento. And I don't mean that we have to teach lots and lots of deep theology from the Old Testament. Y no quiero decir que debemos enseñar mucha teología profunda del Antiguo Testamento. It is good to do that. Es bueno hacerlo. But it is also important that our people just know the stories. Pero también es importante que las personas simplemente conozcan las historias. They don't need to know a great explanation of all that is going on in Daniel 7. Ellos no necesitan conocer con gran detalle todo lo que está ocurriendo en Daniel 7. They just need to know the story of Daniel in exile. Solamente necesitan conocer la historia de Daniel en el exilio. And that this incredible vision shows a time when God's people will be honored. Y esa increíble visión que le muestra cuando el pueblo de Dios estará unido. I don't know whether you've ever thought of this. Yo no sé si han pensado en lo siguiente. But the time of the exile is an extraordinary test of faith for the Old Testament believers. Pero el tiempo del exilio fue un tiempo de prueba para los creyentes del Antiguo Testamento. You see, the Israelites have always been monotheists. Pero los israelitas siempre fueron monoteístas. God is God of the whole earth. Dios es Dios de toda la tierra. That's okay until somebody else's God defeats you. Y eso está bien hasta que el Dios de otra persona te derrota. Because if you are growing up in a world where every nation has its own God, porque si creces en un mundo donde cada nación tiene su propio Dios, even if you have the right theology, incluso si tienes la teología correcta, the real test will be, how do I cope if another nation defeats my nation? How do I cope? Sorry? Cope. Yes, how do I manage my life if another nation defeats my nation? La prueba será, ¿cómo voy a hacer cuando otra nación derrota a mi nación? Because the Babylonians and later the Persians will be saying, our God is stronger than yours. Porque los babilonios y los persas dijeron, nuestro Dios es más fuerte que el suyo. And I think we think it was simple for Daniel to remain a believer. Y nosotros creemos que para Daniel fue simple permanecer como creyente. But this was a staggering test of his commitment to monotheism. Pero esto en realidad fue una prueba ardua para su posición monoteísta. Because the rest of the world believed in many gods. Porque el resto del mundo creía en muchos dioses. That's why Nebuchadnezzar assumes that Daniel can worship him and his own God. Por eso es que Nabucodonosor asumía que Daniel podía adorar a su Dios y al de ellos. So one of the lessons that God has to teach his people, así que una de las lecciones que Dios debe enseñar a su pueblo, which has to happen in exile, y que debe ocurrir en el exilio, is that he is as much their God in Babylon as he is in Jerusalem. Es que él es su Dios en Babilonia y en Jerusalén. So this is why Daniel has visions that are of the supreme majesty of God. Por eso es que Daniel tiene visiones de la suprema majestad de Dios. Now we look at the suffering church today. Ahora vemos a la iglesia sufriente de hoy. And we face the same thing.
y nos enfrentamos a lo mismo. At times it seems like the church is nearly destroyed. En algunos momentos parece que la iglesia está casi destruida. So, is God really God? Así que, ¿es Dios realmente Dios? Is he really sovereign over other nations and other gods? ¿Es realmente soberano sobre otras naciones y otros dioses? And you will find people in your congregation who ask exactly that question. Y encontrarán personas en su congregación que hacen exactamente esa pregunta. Real Christians. Verdaderos cristianos. And they will say, look, I do believe in God, but. Y ellos dirán, yo creo en Dios, pero. Why does this happen to me? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Is he really sovereign? ¿Es realmente soberano? So, the church today and the seven churches need to learn the lesson that Israel had to learn. Así que la iglesia hoy, como las siete iglesias, deben aprender la lección que aprendió Israel. In practice, many Christians believe that Satan owns everything out there. En la práctica, muchos cristianos creen que Satanás es dueño de todo. In the 1980s in England, there were particular groups of Christians. En la década de los 80s en Inglaterra había un grupo particular de cristianos. Who went around towns and stood on street corners and prayed to God. Que iban de pueblo en pueblo y se paraban en las esquinas y oraban a Dios. Now I really admired their unashamed. Ahora, yo admiro que ellos sin vergüenza oraran en público. But what they prayed for was this. Pero ellos oraban por lo siguiente. Father, take this area of the city for yourself. Padre, toma esta área de la ciudad para ti mismo. Come and take this street. Ven y toma esta calle. Now, I understand their intention. Ahora, yo entiendo sus intenciones. But the theology is really bad. Pero su teología es realmente mala. Because God owned that street corner before they were born. Porque Dios era dueño de esa calle antes de que ellos naciesen. God owns the cattle on a thousand hills. The cows on a thousand hills. Dios es dueño de las vacas en cualquier montaña. Okay, that's what the Old Testament says. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. So he certainly owns every street in England. Así que él con seguridad es dueño de cada calle en Inglaterra. The trouble is, do you believe it? El problema es, ¿tú lo crees? And this is why in Reformed circles we are especially keen to proclaim the gospel. Y esta es la razón por la que en los círculos reformados estamos inclinados a profesar el evangelio. Because what we do when we preach the gospel is we proclaim Christ is Lord. Porque lo que hacemos cuando predicamos el evangelio es proclamar a Cristo como Señor. We don't say I hope he is Lord. No decimos, espero que Él sea el Señor. We don't say, I hope he is your Lord. No decimos, espero que Él sea tu Señor. We proclaim he is Lord. Proclamamos que Él es Señor. And if we don't do that, there is no reason for people to repent. Y si no hacemos eso, no hay razón para que las personas se arrepientan. It is because he is Lord out there on the street in Medellín. Es debido a que Él es Señor aquí en las calles de Medellín. That he has the right to judge the people there. Que Él tiene el derecho de juzgar a las personas allí. He is Lord. Él es Señor. And it is because he is Lord that you and I can go and proclaim the Lord to other people. Y debido a que Él es Señor, es que usted y yo podemos ir y proclamarlo como Señor a otros. And with the work of the Holy Spirit, we will see people converted. Y con la obra del Espíritu Santo veremos personas convertidas.
So all of this is really what John is getting at. Así que todo esto es lo que Juan está aquí referenciando. Have confidence, even if it seems like Satan rules. Have confidence that Christ is Lord. Aún así, cuando parece que Satanás reina, ¿tienes seguridad y confianza de que Cristo es Señor? He loves you, he's freed you, he's made you a kingdom of priests. Él te amó, te liberó y te hizo rey y sacerdote. And he will come again. Y él vendrá de nuevo. Well, the fourth part and the last verse of this introduction sees God identifying himself in verse 8. La cuarta parte y la última de esta introducción es acerca de Dios identificándose a sí mismo. Tragic as this last day will be when Christ comes in glory. Tan trágico como este último día será cuando Cristo venga en la gloria. Its anticipation is a great comfort for believers. Es, sin embargo, una anticipación de un gran consuelo para los creyentes. Understanding the identity of God will be of great comfort. Entender la identidad de Dios será de gran consuelo. Since Christ will come, dado que Cristo vendrá, and God is the Alpha and the Omega and the Almighty, y Dios es el Alfa y el Omega y el Todopoderoso, suffering Christians can be assured that God will overcome. Los cristianos que sufren pueden estar seguros de que Dios vencerá. Their faith will be vindicated. Que su fe será vindicada. Even if it is in the city where Satan has his throne. E incluso si es en la ciudad donde Satanás tiene su trono. It's worth noting how this title, Alpha and Omega, comes up in other places in this book. Es también importante notar cómo aparece este título de Alfa y Omega en otras partes del libro. It's used in chapter 4 verse 8. Se usa en el capítulo 4 versículo 8. And in chapter 11 verse 17. Y en el capítulo 11 versículo 17. And there's a reference as well to God as the first and the last. Y hay también una referencia a Dios como el primero y el último, which is the same thing, que es lo mismo. And that you can see in chapter 1, verse 17, eso lo pueden ver en capítulo 1, versículo 17, and in chapter 22, verse 13. Y en el capítulo 22, versículo 13. So here, the end of the introduction, God identifies himself as one who really is sovereign. Aquí, entonces, para culminar la introducción, Dios se identifica a sí mismo como el soberano. And he really does know the end from the beginning. Y él conoce el fin desde el principio. So let me give a summary. Así que permítanme darle un resumen. In various ways, this introduction has emphasized the trustworthiness and the power and the sovereignty of God. De varias maneras, esa introducción ha enfatizado la confianza, el poder, la soberanía y el amor de Cristo y de Dios. And these are all vital truths for God's people as much in our day as it was in John's day. Y estas todas son verdades vitales para el pueblo de Dios, tanto en nuestro día como en el día de Juan. And they remind us of the context in which we live now. Y nos recuerdan el contexto en el que vivimos hoy. We've been praying, as I'm sure many of you are, for Venezuela. Muchos hemos estado orando, como sé que ustedes lo han hecho, por Venezuela. How many of you are from Venezuela? ¿Cuántos de ustedes son de Venezuela? We pray for you. Oramos por ustedes. We pray for your country. Oramos por su país. But isn't it good to know that Christ is sovereign? ¿Pero no es bueno saber que Cristo es soberano? Even as people suffer. E incluso cuando las personas sufren. I was in church in Bogotá yesterday. Ayer estuve en una iglesia en Bogotá. And a woman came up to me afterwards who is from Venezuela. Y al finalizar el servicio se me acercó una mujer de Venezuela. And I had been preaching on the new earth. Y yo había predicado sobre la tierra nueva. And she was in tears. Y ella estaba en lágrimas.
She's only in Bogotá seeing some family for 2 weeks. Ella estaba en Bogotá solo por 2 semanas visitando a su familia. She's a widow. Ella es una viuda. Her eldest son has gone with his wife to Spain. Su hijo mayor se ha ido a España con su esposa. And in Venezuela, she is looking after 2 other children and a grandchild. Y en Venezuela ella está cuidando 2 hijos y un nieto. And she doesn't have enough money for food. Y no tiene suficiente dinero para la comida. But she's going back because she has family to look after. Pero tiene que regresar porque tiene familia que cuidar. Now, we need to pray for a political resolution. Ahora debemos orar por una resolución política. But the reason she was in tears was because she was so encouraged by God's word. Pero la razón por la que ella estaba en lágrimas es porque fue animada por la palabra de Dios. That Christ will be vindicated. Que Cristo será vindicado. That even in the midst of what she's going through, she is protected by God. Que incluso en medio de lo que ella está pasando es protegida por Dios. But it's difficult. Isn't it? It's difficult to believe. If you come from Venezuela right now, I'm sure it's difficult. Pero esto es difícil. Es muy difícil de venir y de creer, y especialmente si vives o has vivido en Venezuela. It's the same in many places in the world, isn't it? Y es lo mismo en muchos lugares del mundo. So the book of Revelation is really, really relevant. Así que el libro de Apocalipsis es muy, muy relevante. The whole book is going to help us in those situations. Todo el libro nos va a ayudar en esas situaciones.